Hola, 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 chica. Lupita, Esmeralda, Rosana. Aquí andamos de nuevo en el río. Ahí la Esmeralda atrasada encendiendo el juego porque ya nos chillan las tripas, ya. Mira, deja de estar hablando porque siempre que me pongo a hacer algo toda la vida es porque me chillan las tripas. No, ya nos chillan, dije yo. Nos chillan. Hablé aquí en plural. ¿Cómo es? ¿En mural o en plural? Mira, me cabal se viene a poner No, detrás. es que ando ahí Miren, haciendo creo que los tomates vienen limpios. No sé si les van a dar. ¿Me traes? Nosotros también estamos limpios. Mira, nosotros también estamos limpios. Bien, limpita. Nombre, ¿qué le iba a decir? ¿Qué iba a decir Lupita? Un Suelte, plato de dijo. eso te iba a pedir para picarlo, pero me voy a lavar primero las manos, Rosana, porque Miren que el río va hermoso, va divino, va lindo, va sí. precioso. Es que se ha dado gran creciente. Sí. Mamá Esmeraldi, ¿qué nos va a dar de comida ahora? Pescadito frito con frijolitos y una tomatadita bien frita, Yo como pensé que diciendo, pollo me me traía, remuele y mami. escapate. Pensé que pollo me traía, mamá Esmeralda, ¿por qué es Solo así? pollo. No puedes comer frijoles una vez en tu vida. No, Cállate, sabicha, si no ha echado alas, es a ver por qué yo no no como puedes. frijoles, Esmeralda. A mí los frijoles me dan alergia. Y la igual que voy a hacer la de aquel día que. Pero porque vienen los frescos de horchata y no de ensalada. No me estás diciendo que nos confundimos De y agarramos. horchata viene. Agarramos la ensalada. A mí Ah. me gusta. No, pues lo como. No, pero agarramos. Bueno, no hay problema, no le pasa, vamos. Pero imagínate, pues. Se confundió de bolsa. Sí, Se confundió de me bolsa. confundí ¿Y de cómo bolsa. solo la fue a agarrar, Barupita? Yo no sé quién la fue a ¿O agarrar. quién la fue a agarrar? No sé. ¿Quién Yo la creo que traí? se las pasó a ustedes. No, Porque no sí, sé. es que me dijeron los frescos, yo los agarraron. No dárselos, le he dicho a la niña. Y claro, yo no los tengo. Ay. Es que habíamos pedido de Pero bien. ensalada, pero se confundieron con la bolsa. Los dieron de horchata. Pero bien, de todos modos son buenos. Lupita, Son buenos. ¿me vas a dar chicharrón, Lupita? No, porque a vos sí te gusta, a esa bicha no le vamos a dar chicharrón porque a vos no te ¿Y quién gusta. les ha dicho que ¿No? traen chicharrón? Pues vos la que le viniste dando paja a esta otra mujer. Esos no son chicharrones. ¿Qué es eso? Sí son chicharrones. Sí, es chilito, Rosana. Ahí lo dan con uno. Rosana, ¿puedo probarlo? Pica. Ay, qué. Ya se le hizo agua la saliva. Hígado es. Hígado. Ay, no, Ay, me guacala, eso sí no me gustan. gusta. Yo quiero No, yo me eso. puedo comer el chicharrón, pero ¿Puedo el hígado probarlo? no. ¿Puedo probarlo? Sí, a mí el hígado no me gusta. Ay, Lupita. Mírate cómo aturra la cara. Cásate conmigo. No, el hígado. No sé ni por qué me dieron ese pedazo de hígado. Y No me es gusta. Yo chicharrón nada con. más pedí, ¿qué se va a hacer primero? ¿El entomatado o el pescado? El pescado. El pescado. Uy, hija, no bote el Uy. aceite. Pero espérese. Espérense que no ha encendido bien el Espérese, juego. no, por eso. Cásate conmigo. No es que ya chillan las tripas, gente. Ay, a mí eso ya me dejó picada. ¿Qué sabor tiene, Lupita? Rico, obvio. Pase por acá mientras yo le paseo y a mi vida. Miren, el agua está riquísima. Sabrosa, deliciosa. Uy, usted no me ponga eso, hombre. Yo no lo De estoy pidiendo, esperarlo. Lupa. ¿Y ese Ese es palo el qué palo que hizo? vos traías. Ah, me lo Y está te lo han dejado de un lado, pidiendo. mira, bien. No, no, no. Solo Bien. porque yo No. dije. Esa no es la rama que traía. Esa rama la hice pedazo junto con este que era la rama que vos traías. Y el palo que ella trajo se reconoce aquí está abajo. Miren. Ah. Este. Este es. Este. Ah, más le vale, Yo ya Esmeralda. venía recogiendo leña. No, yo diciendo aquí no. Ah, mira, ahí más veo. No, dice la Esmeralda ligero. Vos capaz, mi hermana, nos dan en la nuca por vos, mi Sí. Y salgo Por huyendo, vos. sí, y salgo huyendo a la misma vez. Esa bestia peluda. Sí, ella lo deja a uno que lo descuarticen ahí. Uy, no, tampoco Esmeralda, Sí. tampoco tan Vos así. capaz, misma, ya te vi. Ay, ¿cómo sos capaz de venderlo a uno y de todo? Sí, sos una bestia peluda, este Sí. es capaz de todo. ¿Y aquí Mira. qué viene? El Ah, pescado, el la hierbabuena y el pescado. alcapate. Vieras que bastante Pero hierbabuena tiene mi mami. Vamos a agarrar otro plato. el pescado, hierbabuena y el aguacate. El aguacate, ah, Alcapate. el alcapate. La cara te vea por aguacate ya. Aguacate, dije. Aguacate, háganlo en tono militar. Ay, aguacate, guacamole.
¿Quién dice así? ¿No has visto? Para que supuestamente dicen que hay un montón de soldados, va. Ajá. Dicen de que van, dicen todos, va. Y dicen que dan todos aguacate, aguacate en un puente. Y dice que iba uno, aguacate, aguacate. Díganle en tono militar. Guacamole, con huevo. Y el hombre le grita, con huevos. Ay. Obvio que como es maricón, va con huevo, qué rico. Dice por huevo. Ay, no. Como él es gay, pues, obvio, y todos lo van haciendo. El que estaban diciendo, aguacote, aguacote. Y después dicen, con huevo, dice. Con huevo, dice. Guacamole, ay, qué rico. Ah, con huevos, o sea, es de que a huevo, ajá. Ajá. Y él dice, con huevo. Y él, ay, guacamole, qué rico. Ay, no, qué chistoso. Qué chiste. Qué chiste más chiste es eso. ¿Te gusta el olor de eso, Rosana? Del alcapate. Del alcapate, ¿verdad? Miren que las grandes hojas del alcapate que tiene la mamá de la Lupita en la casa son bien bonitas. ¿Va que sí, Lupita? Sí, yo le voy a decir que me regalé algo bueno para sembrar. Quiero ver, Esmeralda, eso que usted trae. Pero es pescado macarela. Seco, miren, ves, es macarela. Es del más caro. Sí. Rosana, por fin pensaste en tu pueblo. ¿Por qué? Porque lo pide para que estás en estos montes de pescado. No, y no, le estoy diciendo, la madre, pues yo ando me ríe también. Incluso yo lento matada, yo así lo hago. O rayado, como sea. ¿Rayado? En el rayador. Ah. Va, ya está la para lento matada. Ay, Esmeralda. Va, miren que ahí tiene Lupita el tomate, la cebolla, el alcapate y el qué es el otro. Hierbabuena, el pescado. Ay, ni eso limón. Sabes, eso quiere decir de que todavía no te puedes bien la cocina. No, es que no me puedo casar todavía, ni casarme quiero. Este, pues por eso les digo, este es del pescado más mejor, es macarela. Es más carito, pues yo no entiendo, por eso que le digo que hoy se acordó de su pueblo porque yo compró lo mejor para el sí, pueblo. Sí, ¿saben cuánto me costaron esas tres macarelitas? Sí. Hacen, me parece que... ¿Dos libras? No, pero me costaron $12. ¿Sí? Las tres macarelas. Ah, pues sí, dos libras son. Sí. Sí, porque a 6 es la libra. Sí, ajá, es que sí, vaya. Ah, había, ¿tú piensas que había unas macarelas así, mira? Pero grande. Pero ya bien $12, $10. Vale, ajá, cada una. Hacía como 3 libras quizás. Pero era grande. Cuesta $24 y me gusta porque no está tan seca, está como oreada, se podría decir, ¿no? Ajá, o sea, no está seca, seca. No. Está oreadita. Ya me va a dejar la mosca. Se siente lo calientito. No, sí, le digo yo. ¿Traes un tenedor? Sí, yo traje uno. ¿Será que ya está caliente, Esmeralda? El tenedor, dije, para la hora de estar comiendo pescado con los frijoles, el mío. ¿Ustedes no son mantenedor? Obvio que no, nosotros sabemos que andamos aquí, o sea, patrona, ¿y ustedes qué creen que con los dedos íbamos a sacar pescado de vida en aceite, patrona? No, pero si no sabía que veníamos para donde Lupita Esmeralda. Entonces yo he dicho, ella ya tiene esas cosas. Ella tiene esas cosas. La bolsa no puede, no, esa bolsa es hiel, esa bolsa no la vamos a... Esa bolsa no puede servir, iba a decir la Rosana. No, pero esa bolsa pesa pescado. Y, no, pesa pescado, sí, y miren, ahí vienen los frijolitos. Los frijolitos. Tal vez no doy vuelta esta pelotita. Por allá van a salir los frijoles. No, solo guíñela, solo para arriba. Se me chutearon los míos. Y eso lo puedo tirar. Pero como aquí la gringa no, ¿quién no come frijoles? Yo no como frijoles, a mí me dan alergia. La gringa no come frijoles. Me dan alergia los frijoles. Ay, no, hijita linda. María. Rosana, ¿qué te pica, Lupita? Ahora yo te entiendo por qué traes poquitos tomates, Rosana. Está caro, hijo. Eso es lo que por eso te voy a decir. A 5 por el dólar. Miren, para que vean, suscriptores. Así que a la mierda le van a dar en los en vivo $2, no le alcanza a la vista. No está caro la verdura. No, todo está caro. Todo está caro. Y dice el hombre, el del 99. Y eso que no ha empezado el otro mes, y ahora que empieza el otro mes, dijo, que es en noviembre, en noviembre según van a subir más las cosas. Ah, en noviembre. En diciembre. La verdura sube más. No, pero en diciembre te dejan sin el calzón, hija. ¿Qué tiene que ver la Navidad con la verdura? Ah, porque toda la gente cocina. Es como un festival, es una fecha en la
cual hay demasiado, ¿cómo te digo? Pues este, compra, se hereda. Yo como por eso para comer gallina no voy a esperar el 24, o sea, me dan ganas de hartármela antes y me la como antes. Y si yo como frijoles, comeré frijoles. Y el 24 te vas a quedar yendo a la casa de la Lupita, no, a la casa de Esmeralda. Esta Navidad, yo no sé cómo yo hablo para la Rosana, pero de que me voy a jampar a la casa de él, me voy a jampar a la casa de él. Ahí le tenés frijoles con queso vos y crema, pues sí. Frijolitos con queso van a ver. No me importa, yo me voy a hartar. Yo me voy a hartar. Mire, que la bicha no es gustosa, aprendí. Ni yo tampoco. No, es que yo no como panes rellenos. Yo los preparo en mi casa, pero yo no como. No comes. Vaya, por lo menos gallina. Es que fíjate de que no. A mí me encanta. A mí el pan francés cuando se unta de agüita, el recaudo ahí, ¿no? Cuando se aguada. Que se moja. Que no me gusta. A mí el pan relleno me encanta. A mí me gusta, a mí me encanta. Sí, a mí también, solo que una vez me empaché, fíjate vos. Fui allá donde la mamá de la Rosana comen. Para la cena, este, pan relleno. No te preocupes, me calentas unas dos tortillas, mami. Y te lo comes solo, te lo comes sin el pan, ajá. Para eso sin el pan. Con gallina, la gallina horneada, qué rico. Ay, cállate, bicha, me vas a dar en... Qué rica la gallina horneada. Sí. Un día me comí, pero una gran piernota de un chumpe horneado. No, el chumpe no me gusta. Sí. A mí sí me gustó, lo habían dejado tan es que el chumpe es más desabrida la carne. Ah, sí, eso sí. No, y el chumpe nunca lo he probado. Aunque sea de las criollas. No, se nos da por el mismo sabor, solo que es más como la gallina que nos había salido la vez pasada. ¿Cómo? Como, no era gallina, que era lo que habíamos comprado, bichas, que se sentía como que más viejito, así, como que ya tenía días de estar. Ah, esa fue aquella que compramos allá en las piscinas. Ah, vaya, eso, ay, vaya, así, helado, así, algo así se siente el sabor de esa ría. No tiene sabor. Vaya, ay, okay. Dios. Vaya, aquí está el tomate, ya está, gente, la cebolla, esta parte, miren, ve, ahora tenemos el alcapate. Con el tomate, hierba. Hasta los limones tienen ahí, ya las hipotas, amarillo. Y es el chile. Trajes, y chile. Sí, un chilito. Ah. Solo tres trajes, pero allá hay más. Ahí le vamos a ir a hacer el atentado al pobre palito. El Esmeralda, cada vez que viene aquí a probar si se va al pobre palo. Cada vez que viene el palito. Es que cae rica la limonada a las 12 de la mediodía. ¿Y qué hace limonada? No. ¿Rosana? Obvio que no. De todo hace Esmeralda. Se ocupa para comer. No, como a los niños les compro ya que manzana, pepino, guayaba, entonces ellos pasan comiendo cualquier cosita así a destiparle limón. Y mira, la Lupita sigue ahí con los... Ay, no, esta Lupita no la vamos a aguantar. Dame, más Lupita. Tarde. Dame. No, yo en eso estoy pensando. Ahí hay más. Yo en eso estoy pensando, que no la vamos a aguantar más tarde. ¿Cómo se la lagan? Dame un plato primero, mejor. Y no le iban a calentar, pues así se lo piensan comer. Ay, no, la Lupita ahí sí se lo está comiendo. ¿Ves? Oíme, Mari me escuchó, todas están tragando, pero a esa bicha no la van a aguantar, no la vamos a aguantar más. Más con eso apestoso desde el tunco, vos. ¡Ambe, chele! Para poner la cara, caballo. Está buena. Está bueno, él le va a derretir. Me gusta la hierba buena. Él es, no se va a... El plato. Mira, como estos platos trajeron. ¡Ah! Eso me cuesta traer tanto tanate de la casa, bicha. Sí, entiéndanme. No, cuando vengamos aquí, digo, acá diciendo de su plato, cuchara. Cierto, cierto. Ya se me cae una idea. Esta que la que en el cual estamos, me acuerdo que no tenía aquí. Y cuando uno no llevaba, no comía. O la tapa andaba pasando del compañero. No, y a veces dice uno, no voy a llevar porque a veces las comidas que hacen son bien feas. Y a veces había bien rica la comida. Bo, y uno no llevaba volado. Sí, cierto. Caía mal. Yo comenzaba a prestar. No, a lo que nunca me gustó fue el arroz con salchicha. Ay, no, a mí sí. Las latas de carne quedaban. No, esas no me las dieron a mí, Esmeralda. Yo no estuve en esos tiempos. Unas latas así de. Las abrías. Ibas a la escuelita de la República de México, ibas, Mirna. Sí, pero daban comida, Rosana. Daban comida. La que está arriba. Lupita, vos hubieras ido a esa escuela, no, hombre. La República de México, a esa escuela. Según. A la de arriba, la de aquí, de los palmitos. Ajá, no. No, era la otra que estaba ahí por los palmitos. Está la Milenio. O estaba la Milenio. Ajá. Para arribita, no sé por qué le pusieron República de México. Porque según México estaba como que les ayudaba, no sé cómo está. A lo mejor ayudaba bastante a la escuela.
Ajá, algo así. Algo así estaba. Y bueno, pues chicas, miren que aquí ya está Esmeralda, ya sacó los primeros pescados, allá los tiene, ya tienen todo el picado, las cipotas. Entonces será para el próximo video. Vamos a ver cómo hacen las otras cosas las cipotas. Será hasta la próxima. Saluditos.